su papá San, soy estudiante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de la Facultad de Educación, del programa de licenciatura de Educación en Escritura Bilingüe. En esta ocasión me voy a ocupar de desarrollar un ejercicio, la suma, o también conocido como la adición, la yupanqui. Bien, el ejercicio que se nos da es... Es 400 más 159. Ahora, vamos a posicionar en la yupana. Muy bien. Antes, es algo importante resaltar que por este lado tenemos las unidades, el casillero de las unidades, por esta las decenas y por este lado las centenas. Ahora nos indica el número superior, el que está en la parte de arriba, es 400. Entonces acá tenemos 4 maíces, en este caso 0 y 0. La parte de abajo encontramos en la parte de las centenas 1, en las decenas 5 decenas y en el casillero de las unidades 9. Bien, lo que vamos a tener que hacer en este caso es, ya que no habiendo el de arriba con el de abajo para sumar, porque no hay nada, porque se nos da cero, tan solamente vamos a contar los que se encuentran dentro de la yupana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, apuntamos el número 9, pasamos a lo que es las decenas. De igual manera nos encontramos con el mismo caso, porque en la parte superior no tenemos 0 y en la propia yupana tenemos 5. Nuevamente contamos 1, 2, 3, 4, 5. De igual modo ponemos el número y pasamos a lo que son las centenas. Ahora encontramos en la parte de arriba 4 maíces y en la yupana 1. Por lo tanto, los que están arriba van a tener que bajar cada uno a cada círculo que encontramos en la yupana. Muy bien. Ahora lo que vamos a tener que hacer es contar 1, 2, 3, 4, 5. La respuesta que obtenemos es 559. Ahora comprobemos que si realmente esa es la respuesta. Tenemos 400 más 159. 0 más 9 son solo 9. 0 más 5, 5. Y 4 más 1 es 5. Muy bien. Perfecto. Salió la respuesta tal igual que en la yupana. Bien, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima.